resultado, ¿vale? Lo acabo de aplicar con la Beauty Blender. Se queda así jugosito. Estoy esperando a que se asiente el maquillaje y ahora lo voy a matificar con un poquito de polvo. Me voy a echar un poquito de corrector. El color es muy muy similar a mi cara, me deja un acabado muy natural. Este es el tono porcelana, el 103 porcelana, como he enseñado antes. Cubre bien. Aquí pone que tiene un acabado natural y la verdad es que sí. Pone también acabado natural, 24 horas de hidratación. La verdad es que se siente confortable, no se siente una base de maquillaje pesada. Y pone y protege la piel de las agresiones del medio ambiente, ¿vale? Bueno, me voy a aplicar un corrector primero, ¿vale? Porque las ojerillas se me siguen notando normal, ¿vale? Ligeramente, a ver con la Beauty Blender. Bueno, pues este es el resultado. A ver cuánto dura, si es confortable, si me mantiene la piel hidratada. Son las 8:30, 5 minutos de la mañana. Y a ver qué tal va durando a lo largo del día. Yo, mi impresión es que es cómoda de llevar. Se adapta al tono de tu piel. Pienso, la primera impresión que tengo hacia ella es que es una base de maquillaje para una piel que no tenga muchas imperfecciones, como en mi caso, y que no tenga muchas cosas que cubrir. Y es como jugos, no es brillante, pero es jugosita, no es mate que se queda en la cara un poquito más tirante, es jugosita. Bueno, pues ya dentro de un ratito grande ya comprobaremos qué tal va la base. Voy a fotografiarme, a ver qué tal fotografía y después nos vemos más tardecito. Son las 12:30 y 5 minutos, lo voy a enseñar. Vale, las 12:30 y 5 minutos, han pasado 4 horitas y la base de maquillaje está intacta, ¿vale? Es cómoda, no nota tirantez ni pesadez, es una base de maquillaje muy ligerita, que es verdad que te mantiene la piel como hidratada, como si estuviese hidratada, es jugosita, pero no es mate. Pero no es brillosa, ¿vale? No es brillante. La verdad que ya han pasado 4 horitas, que he estado andando, que no he estado sentada, que he estado andando, que he estado haciendo mi recado. Y permanece intacta.
Y bien, por ahora muy bien. A ver qué tal dentro de otras 4 horas. Bueno, pues mirad, esta es la hora que es ahora. Son las 8 y 27. Al final se me ha hecho un poquito tarde y este es el resultado de la base. Desde las 8 de la mañana puesto hasta las 8 y media. Sí, desde las 8 y media que me lo puso hasta las 8 y media de la noche. ¿Vale? La verdad que he aguantado muy bien. No he perdido maquillaje por ninguna de las partes de la cara. Antes he perdido más el colorete. Pero que la base ha aguantado muy bien. Es verdad que ya aquí se me nota un poquito más la ojera. Pero bien, mi y mi conclusión final. Bueno, pues una base. Es una base, esta que estamos hablando, la Skin Matte Protect Foundation de Astor, pues una base ligerita que te mantiene la cara hidratada, no es efecto jugoso ni efecto mate, es un efecto intermedio, tiene un acabado natural, es verdad, si queréis una base que tenga cobertura, esta no es esta no sería vuestra base porque es una cobertura media bajita, ¿vale? Para una piel con pocas imperfecciones y es cómoda de llevar, no tiene efecto máscara, no te sientes tirante, no, a mí por ejemplo no me marca las arruguitas en exceso, en otra base de maquillaje pues si noto como que empieza ya como a cartonarse aquí un poquito, pero vamos, es lo que tengo, es lo normal. Tiene un factor de protección de 18. Pone que tiene 24 horas y antioxidante. Y trae 30 mililitros. Pues mi valoración es buena, pero teniendo siempre en cuenta que no es una base de alta cobertura. Es cobertura media a bajita, ¿vale? Pues este ha sido el resultado. Después de 8 horas, desde las 8 y media hasta las 8 y media de la noche, pues para mí es un aprobado. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Y por si os apetece probarla, pues más o menos sepáis su cobertura, la duración, el efecto que tiene en la piel, la sensación que se tiene con ella puesta. Y nada más, este ha sido el vídeo. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo, pues dedito arriba, comentar y suscribiros. Chao.